Ahora hay una razón. Hay una razón y no es una razón emocional. Pero es una de esas razones que nos da la confianza absoluta para saber que la fe nunca falla. Ahora les compartiré una revelación profunda para finalizar esta enseñanza. La fe que está basada en las teorías de algún teólogo puede fallar, porque la teología, tristemente, tantas veces pasa por muchos cambios. Si usted es un estudiante de teología, solo tiene que ver lo que ha transcurrido durante los últimos 2000 años y verá que con la introducción de muchos pensamientos e individuos y ambientes nuevos al mundo, la teología ha pasado continuamente a través de un proceso de cambio y revolución y cambio y revolución. Ahora, la fe no falla porque no está basada en... Oh Señor, qué tentación. No se basa en la iglesia metodista. No se basa en las asambleas de Dios. Ni tampoco en la iglesia cuadrangular o la Biblia abierta ni la presbiteriana. Ahora, miren. Ustedes nunca sabrían cómo confundirse si no fuera por los predicadores. Una vez alguien se me acercó y permítanme decirles lo que el hermano Cerulo cree. Reconozco que hay verdades importantes a las que nos aferramos. Pero nunca he dejado que la gente, es como este joven ministro que testificó aquí que fue salvo en una reunión en Woodford Square hace 22 años en Trinidad y ahora Dios le ha usado y tiene una gran iglesia y varios miles de personas y 800 miembros. Y no había visto al hermano Cerulo por muchos años. Dijo que había una cosa en cuanto a él, dijo que no cambió. Dijo que solo se había puesto mejor. La unción era más poderosa. Miren acá, ¿escucharon eso? Vamos, ¿lo captaron? Una vez se me acercó un hombre y me preguntó, hermano Cerulo, dijo... ¿Qué piensa? Dijo, ¿tendrá que pasar la iglesia por la gran tribulación? Y dijo, ¿vamos a ser raptados al final o en el medio? Dijo, acabo de salir de una reunión de profecía y estoy tan confundido ahora. Dijo, ya no sé qué debo creer. Ahora, ustedes saben que lo que yo creo no es muy importante, porque, ¿no ven? No me preocupo. ¿No ven? Para mí no es importante si subiremos al principio o en el medio o al final. La cosa importante para mí es no perderlo. No se lo pierda. No se pierda el rapto, hermano. No se lo pierda. ¿Pero tienen idea de cuántas iglesias se han dividido debido a la doctrina?
si hay que bautizarlos o rociarlos o ahogarlos o... ¿Tiene alguna idea de cuántas almas se han perdido solo porque la gente trata de decir unas cuantas palabras cuando la gente es sumergida en el bautismo en agua? Tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. Si no son bautizados en el nombre de Jesús, serán al infierno. No han sido bautizados. No sé de dónde sacan toda esa basura. Hermano, nadie cree más en el nombre de Jesús de lo que creo yo. Pero no ve, estamos enredados. Vamos. En un montón de nada. Mientras que el mundo allá afuera, hermano, se va al infierno y está en busca de un pueblo que demuestre el propósito y la tarea por la que Jesús vino. Ahora, usted puede creer lo que quiera. Si tiene una doctrina, guárdela para sí mismo. Personalmente, no sé si es un judío o mi sangre judía, no sé qué es lo que es, pero tengo este presentimiento, esta es solo mi creencia, no hace que sea correcto. Puedo decirles algunas cosas como lo hizo Pablo, él dijo, yo sé de qué les hablo aquí, por revelación, lo sé. Ni siquiera pierdo tiempo buscándolo en la palabra. Porque estoy demasiado ocupado haciendo las cosas tan importantes, ganando almas y guiando a los hombres al reino de Dios y rompiendo las cadenas de Satanás sobre las vidas de la gente atada por el pecado, la lujuria, la avaricia, malos hábitos, hogares quebrantados y drogas y la inmoralidad. ¡Vamos! Tenemos más que hacer, hermano, que solo involucrarnos y enredarnos en la doctrina. Su problema es que no tienen suficiente que hacer. Las manos ociosas abren paso al diablo. Su problema es que no están ocupados ganando almas y haciendo lo que Dios quiere que hagan, lo cual es su tarea número uno, y por lo tanto se tienen que involucrar en muchas otras cosas que no son esenciales. Ahora no sé, quizás sea mi linaje judío, no lo sé, pero personalmente yo creo que seremos raptados antes de la tribulación. Pero quizás eso sea porque soy judío, no lo sé. ¿No ven? Me parece tener sentido el que si la gran tribulación no vendrá por los efectos naturales del hombre, sino que si la gran tribulación es el derramamiento del juicio de Dios sobre el mundo, no puedo imaginar que Dios derrame todo eso sobre mí. ¿No ven? Sí creo que Dios quiere que pasemos por todos los problemas naturales del mundo, hermano, y enfrentemos todas estas cosas, pero esas no son cosas que Él hace. Ellas son el resultado de la obra de Satanás en el mundo. Pero cuando Dios abra los cielos y diga, bien, ustedes los rebeldes, belicistas, incrédulos, impíos, que me han rechazado y me han sacudido el puño en la cara y han dicho, si hay un Dios en el cielo, que baje a la tierra y nos mate. Ahora, cuando Dios abra los cielos, hermano, y cuando baje el juicio de Dios, yo no creo que Dios derramará eso sobre los que Él ama. Ahora, tengo que salir de este tema. Agregué eso sin costo, gratis. Sí, voy a empezar el reloj otra vez. Un avance.
Romanos 10, 17, escúchenlo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, hay dos palabras en el griego que nos rinden esta traducción. Y son usadas en diferentes lugares para darnos el significado de la palabra. Una de las palabras en griego es rama o rema, que significa una palabra hablada por Dios. Y la otra es el logos, lo cual significa la palabra viviente. Ahora quiero decirles esta mañana, para que mantengan al diablo en su lado de la línea y no se enreden con diferentes enseñanzas sobre la fe. No pueden, es imposible separar la palabra viviente de la palabra escrita. Porque Dios es su palabra. Y la palabra es Dios. Y hay otra cosa que quiero decirles, porque quiero hacer estallar una bomba. ¿Están despiertos? Vamos, ¿están despiertos? Quiero hacer estallar una verdadera bomba. La palabra milagro significa No voy a entrar en eso todavía. Un momento, estoy recibiendo algo más fuerte del Espíritu Santo. Sí, Padre. Sí. Sí, saca Borishanda la bata. Sí, lo haré, lo diré. Macasabanda. Considerando cómo hemos demostrado el significado de la fe, uno pensaría que las promesas de Dios solo se pueden realizar si tenemos la habilidad de hacer que se cumplan. Ahora, ¿de dónde salió esa idea? Nunca lo sabré. Pero quiero decirles, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él no lo hará. Habló Él su palabra y no la cumplirá Él mismo. Le tengo nuevas, mi hermano. No hay siquiera una promesa en este libro para la cual Dios dependa de usted para poder realizarla. Ni una, porque Él no permitirá que su palabra sea vulnerable a sus caprichos.
No ven porque un día quizás usted se despierte y no se sienta tan bien. ¿Y qué sucederá entonces con las promesas de Dios? Si usted camina por sus sentimientos. Vamos, ¿me escucharon allá afuera? ¡Yuhu! La fe viene. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho, ¿qué? Fue hecho carne. La fe viene. ¿Cómo viene? Ella viene con la palabra. Por gracia sois salvos, ¿cómo? Por la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Cuando el don de Dios, que es la palabra, que era en el principio y que hizo el principio, que vino aquí con un propósito, cuando esa palabra entra en usted, mi hermano, mi hermana, usted clama, Abba, Padre. Usted se hace un heredero, se hace un coheredero. La fe viene con la palabra, ella no viene sola. Oh, camándara pasando. ¡Vamos! ¡Vamos! Y les tengo nuevas. Cuidado, no pueden separar la palabra viviente de la palabra escrita. Así que cuando viene la palabra escrita, hermano, que acompaña la palabra escrita con cada promesa de Dios. Dentro de la promesa de Dios está la fe para su cumplimiento. Dios no depende de usted, depende del poder de su palabra. Shando, Shando. Sí, Padre, sí, 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 sí. Vienen juntos. La fe no se queda aquí atrás para que luego venga la palabra y Dios tenga que esperar que usted la cumpla. No, hermano, cada palabra de Dios viene con poder. Viene con poder. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuchen. Dios le habló a una pequeña mujer con el nombre de María. Vino un ángel. Y el ángel le dijo a María, darás a luz un hijo. Le pondrás el nombre Jesús. Salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora díganme ustedes, ¿de dónde María obtuvo la fe para producir al Hijo de Dios? El ángel dijo, vendrá sobre ti, María, el Espíritu Santo. Y María no lo comprendió. La Biblia dice que su corazón tembló, pero que miró arriba hacia Dios, o el ángel, o el mensajero que le hablaba, y sin entender, o sin comprender, y sin siquiera captar lo que... Y miren, quiero que vayamos a la realidad, hermanos.
Nos es difícil para usted y para mí captar y comprender y entender plenamente al Dios que no conoce límites. Pero ¿saben cómo lo hacemos? María miró al ángel y dijo: no tengo idea, nunca he sido casada, nunca he tenido sexo o ninguna relación, nunca he conocido a un hombre, estoy comprometida, ¿cómo puedo tener un bebé? Ella miró al ángel y dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y hermano, con la palabra hablada y la palabra viviente, viene la fe de Dios Todopoderoso, ese sexto sentido que trae el cumplimiento de la promesa de Dios. Tengo que terminar esto, si no lo termino hablaré sobre esto, está llegando tanta revelación. Hablaré de esto toda la mañana sin poder llegar a la conclusión. Quizás estemos aquí hasta las 4, quién sabe. Ahora, hay mucha más verdad en esto de lo que quizás ustedes se den cuenta. Miren, miren, déjenme solo poner esto en su corazón. No voy a hablar sobre esto porque voy a seguir adelante. Pero déjenme colocar esto en su corazón, el capítulo 11 del libro de San Marcos. Jesús venía con sus discípulos de Betania y tenía hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ahora voy a recordarles lo que aprendimos ayer en el Espíritu Santo, y es esto: que cada movimiento de Jesús era con un propósito divino. La pregunta otra vez, como el milagro con el muchacho y sus panes y los peces. ¿No sabía Jesús que no habían higos en ese árbol? Claro que sí. Lo sabía por dos razones. Uno, lo sabía debido al don del Espíritu que tenía para discernir que no habían higos. Pero también lo sabía porque era una persona inteligente. Y la Biblia dice que todavía no era tiempo de higos. Ahora, ¿por qué se acercaría Jesús a un árbol esperando encontrar fruta si no era el tiempo para que hubiese fruta? Porque cada movimiento de Jesús era con un propósito divino. Miró a la higuera y dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. La maldijo. Fue a Jerusalén y fue ahí que se realizó la purificación del templo que mencionamos ayer, cuando dijo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y después de esa experiencia, al salir de la ciudad y por la mañana, pasaron por la higuera, y de la noche a la mañana la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, al recordar lo que Jesús había dicho, dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y ahora el propósito. Jesús miró a sus discípulos y les dijo a ellos: tened la fe de Dios. No tened fe en Dios, pero dijo: tened la fe de Dios. Les digo que estamos recibiendo un avance en revelación. Podríamos pasar el resto de la mañana hablando sobre esto.
En la plenitud del tiempo, Dios mandó a su Hijo. ¿Y qué hizo? La Biblia dice que Dios puso el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones para que pudiéramos entrar a una relación a través de Jesucristo, por la que clamamos Abba Padre. Oh, tengo que leerles algo. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios 2:7. Pablo dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La mayoría de nosotros, cuando leemos este pasaje y escuchamos sermones sobre él, se nos ha enseñado que se refiere a las cosas que Dios nos dará allá arriba cuando seamos raptados. Mentira, mentira, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, de aquella antigua naturaleza, pero en la nueva naturaleza hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. ¿Qué Espíritu? El Espíritu del cual habla el capítulo 4 de Gálatas, que dice que Dios ha puesto dentro de nosotros el Espíritu de su Hijo. Él ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¡Gloria a Dios! Pero recibimos el Espíritu que es de Dios para tener preguntas, dudar y frustrarnos, o no, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido libremente a nosotros. Hermano, ya no hay nada escondido, ya no hay nada escondido, todo es nuestro. Dios levantó a Abraham y Dios le llamó para hacer una gran obra. No lo hubiera podido haber hecho sin que Dios le diera una experiencia. Y saben de una de las experiencias que Dios le dio a Abraham cuando le llamó y le mandó en una jornada por una tierra desconocida, sin saber a dónde iba, pero siguió a Dios en simple obediencia. Dios le dio a Abraham un punto. Oh Padre, ¿puede alguien orar por mí allá afuera? Porque parece que no puedo salir de esto. El Espíritu Santo me sigue trayendo de vuelta. Les prometo que no seguiré mucho con esto. Dios le dio un punto y les está dando un punto en el cual fijar su fe. ¿No ve? Esto es lo que le da la habilidad, predicador, cuando regresa a Trinidad y se enfrenta cara a cara con Satanás y le hace saber: hermano,
que todos sus demonios, toda su brujería, todo su espiritismo, toda la obra que está haciendo en esa nación, que él retrocederá, pero usted no. Ha marcado una línea, hermano, y está parado ahí, y él no cruzará la línea, y usted entrará a su territorio, hermano. Tiene un punto. Dios le dio a Abraham un punto. Escuchen, dijo Abraham: yo soy tu El Shaddai. Ahora, esa palabra El Shaddai es una palabra hebrea. Esta palabra El viene de la palabra hebrea que significa Elohim. Esta palabra Elohim significa Dios, o significa el ser fuerte. Esta palabra Shaddai significa seno. Dos palabras curiosas que Dios unió: senos. Pero no se refiere a los senos de cualquiera, se refiere a los senos de una mujer. Y no es usada esta palabra en ninguna parte solo para describir los senos de cualquiera mujer. Solo es usada para describir los senos de una madre. Dios le dijo a Abraham: yo soy tu El Shaddai. Es de los senos de su madre que un infante recibe su fortaleza, recibe su nutrición, recibe su habilidad de crecer y ser fuerte. Pero esa madre no puede forzar al niño a tomar la nutrición o el alimento o el seno. Puede ofrecérselo y tratar de hacerle recibirlo, pero si el niño lo rehúsa, se muere. Dios le dijo a Abraham: yo seré, ve, yo te guiaré, yo te dirigiré, yo te protegeré. Seré tu El Shaddai, yo seré tu fuente de vida en abundancia. Yo seré el que te nutrirá. Pero Abraham, tienes que sustraer la vida de mí, tienes que lactar la vida de mí. Jehová Dios, recíbelo de mí. Siempre y cuando sigas lactando tu vida de mí, Abraham, crecerás con el maná celestial. El poder sobrenatural te dará la habilidad de marchar, te dará la habilidad de conquistar a los enemigos que encuentres, te guiará por los caminos que debes ir. Nada irá mal con tal que recibas tu vida de mí. O capachando poquica. O cabaria saman. Vamos, vamos, vamos. Algo está sucediendo aquí. Algo está sucediendo en su espíritu. Algo sucede. Usted dice: hermano Cerulo, Dios me ha dado un punto a mí. Sí lo ha hecho. Pacasarandaramacosa ramanda. Permítame decirles algo. ¿Sabían que no puede haber fe sin infalibilidad? Pruébenlo. No pueden tener fe sin infalibilidad. ¿Saben lo que significa la palabra infalible? Significa sin tener margen de error.
Usted no puede tener fe, hermano, a no ser que tenga infalibilidad. Puede empujar unos botones y mandar unos cohetes a la luna, pero le tengo nuevas. Ellos solo se echan para atrás en esperas de que se mantendrán en la plataforma y que habrá suficiente fuerza para despegar, porque no saben, porque son humanos. Y hay un margen de error en todos los automóviles, los aviones, los cohetes, las computadoras, la ciencia médica, en todo siempre hay un margen de error. Oh, no sé si están captando esto. Vamos, lo están captando allá afuera. Lo están captando. Vamos, lo están captando. Lo están captando. Pero hermano, le tengo nuevas. Cuando Dios le da su fe y está dentro de usted, es infalible. Ella nunca falla. No hay un margen de error. Ni tampoco puede tener fe sin inexpugnabilidad. ¿Saben lo que significa la palabra inexpugnable? Significa que no puede ser tomado por asalto. ¡Oh, vamos! ¡Denle una ofrenda de aplauso! ¿Tienen idea de lo que está sucediendo? Hermano, que venga el diablo, que venga Satanás, que le ataque por todos los lados, hermano. Le tengo nuevas. Él no puede entrar aquí, no puede entrar allá atrás, no puede entrar por acá, no puede entrar por ningún lado. O capashandara makiria masitaraba. Usted es inexpugnable. Que ruja, que grite, que eche su humo, hermano. No puede entrar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, vamos, les dije que iban a saber. Jesús. Vamos, no piensen en las demás personas, no dejen que su mente se distraiga. Vamos, en el nombre de Jesús, concentre toda su atención en la obra del Espíritu Santo. Aférrese a cada palabra. Gloria. Ahora, caposhanda, bajito, caposhanda la maqui, así bajito hablamos al Padre. Oh, caramasa, pueden sentarse, vayan, háblenle, pueden sentarse, por favor, siéntense, por favor, siéntense, por favor. Caposhanda, sí, para masanda. Cámara sándara bacoto roba sándara maquiria basóndara ma o coto robo sándara maquiria basóndoro moquita rama sándara baqui. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, sí, sí. Miren acá. ¿Cuál es nuestro punto, hermano Cerulo? ¿Qué es infalible y qué es inexpugnable que hace que nuestra fe pueda estar fija? Le diré lo que es. Aleluya. Vamos, díganlo. 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 Díganlo.
Se refería Jesús a esto cuando dijo: permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros, y pedid lo que queráis. Oh, gloria a Dios, aleluya. Vamos, aleluya. Aleluya. Por eso les digo que no hay esperanza a no ser que Dios les dé una experiencia. Vamos a seguir donde nos quedamos ayer por la mañana, el capítulo 16 del libro de Marcos, donde pasamos por una gran experiencia y donde aprendimos que no es lo que somos ni lo que poseemos, sino lo que Dios puede hacer de nosotros. Y si se acuerdan, nos quedamos donde Jesús se apareció a los 11, estos discípulos que no habían creído en la resurrección, y les reprochó, y Él les reprendió en su corazón por su incredulidad, su dureza de corazón, porque no creyeron a los que le habían visto después de su resurrección. Y luego, ¿se acuerdan de lo que el Señor hizo? ¿Cuántos se acuerdan lo que el Señor hizo justo después de eso, ayer? Así es, les dio la gran comisión. Él dijo: id por todo el mundo. Concluimos que si estuviéramos buscando un grupo de predicadores o ministros, jamás hubiéramos escogido este grupo, porque eran verdaderamente un fracaso. Pero Jesús no miraba lo que ellos eran, ni a cuánto habían fallado, sino miraba lo que podía hacer de ellos. Y Dios no se está fijando en su personalidad. Y quiero darles una gran sorpresa, y no quiero que se enojen conmigo. Hay algunos que vienen y me dicen: pues soy demasiado conservador, no puedo hacer eso, eso va en contra de mi carácter. Pues ¿por qué no cambia su carácter? Ahora quiero contestar esta pregunta. La comisión que Jesús les dio fue esta: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ahora les he estado enseñando, el Espíritu Santo les ha estado enseñando aquí, que nunca alcanzaremos al mundo a través de grandes predicadores. Esto no es para minimizarlos, o la gran predicación, o la oración elocuente. Pero cuando digo eso, no lo digo de una forma degradante. Solo uso eso para enfatizar que hemos tenido los mejores predicadores en el mundo por cientos de años, y todavía hoy la mitad del mundo no ha escuchado ni siquiera una sola vez el nombre Jesús. Algo está mal. La gran predicación sola no es la respuesta. Ahora, ¿qué significa predicar el Evangelio? Me preguntan, ¿qué es el Evangelio? Alguien dijo, son las buenas nuevas. Sí, eso es parte. Alguien dijo que es el hecho de que Jesucristo murió en la cruz. Pues es una parte. Me dice, hermano Cerulo, no le impresiona mucho eso. No me impresiona. Sé que tienen esa mirada de alarma en la cara otra vez. ¿Sabían que Jesucristo no es el único que murió en la cruz? Vamos, pueden sonreírme.
Hubieron miles de personas que murieron en la cruz durante el tiempo de Jesús. Así es como ellos castigaban los ladrones y asesinos. Los mataban en cruces. Ahora saben, me hace gracia cuando camino por este mundo carismático en la actualidad y veo a la gente con esas cruces pesadas en el cuello. Allá ustedes. Alguien dijo, hermano Cerulo, se puede llevar, ya sabe, úsenlas si quieren. Ya les dije, está mirando al predicador menos legalista de todo el mundo. Pero no había virtud en la cruz. Un pedazo de madera. Pero la virtud se hallaba en la persona que estaba en la cruz. Ahora también hice otra declaración y quiero ilustrarlo porque estoy circulando la pista de aterrizaje para terminar esta enseñanza esta mañana. No les diré cuándo aterrizaré, solo les diré ahora que estoy allá arriba en alguna parte. Y sí aterrizaré esta mañana o esta tarde o cuando sea. Hice una declaración y quiero ilustrarla y respaldarla y ayudarles a comprenderla. Les he dicho varias veces en los últimos días, es fácil predicar en la actualidad. ¿Cuántos me han escuchado decir eso? Lo voy a explicar. ¿Saben por qué? Porque no tenemos que probar nada. Una de las profesiones más fáciles del mundo es ser un predicador. Solo tiene que pasar al púlpito, dar un bonito sermón, ya saben, el domingo por la mañana. No es difícil ser predicador hoy, ¿saben por qué? Porque pueden levantarse y predicar sobre cualquier cosa sin tener que probarlo. Gloria a Dios. Se están quedando bien callados. Ya sé que todos los predicadores se van a enojar conmigo. En comparación a lo que era la tarea hace 2000 años, quisiera que ese hombre con la camisa azul pasara al frente, Señor. Pase aquí arriba. No, no, usted, este hombre aquí, pase aquí arriba. ¿Cuál es su nombre? David Betikavoli. David Betikavoli, suena como un buen nombre eslavo. ¿De dónde eres, David? Minot, Dakota del Norte. Minot, Dakota del Norte, Dios te bendiga. Ven, párate aquí con el hermano Cerulo. ¿En qué iglesia te criaste? La iglesia católica. Católica, pues he sido duro contigo. ¿Sabes? Te amo. Gracias, te amo. Dime algo, ¿qué haces ahora como profesión? Soy un ministro. ¿De qué iglesia eres? Soy un pastor en la iglesia de Duane Trulin, un centro cristiano allá en Minot. Un centro cristiano en Minot, muy bien. Quiero preguntar, quiero que la gente vea a este hombre. Vamos a retroceder 2000 años. David, mi hijo se llama David, así que no me será difícil recordarlo. Retrocedamos 2000 años y digamos que David es Jesucristo. ¿Bien? Bueno, pues hagámosle David.
Y David vive por 33 años. Hace 2000 años. Ahora recuerden, estamos retrocediendo el tiempo. Y él tiene mucho carisma. Y él fascina a la gente con su habilidad y su don especial de hablarles y de motivarles. Y de repente tiene una gran multitud de gente. Y luego David comienza a hacer unos milagros. Y la gente se emociona y luego quieren hacerle rey. Así que los políticos se asustan, pero aún peor, los líderes religiosos se asustan, porque ahora toda la gente del mundo religioso está corriendo ahora tras de David, en vez de pagar sus diezmos a la sinagoga muerta. Disculpe, no debí decir eso. Ahí voy, siempre me ando metiendo en líos. Y se preocupan tanto que ellos deciden, planean un complot. Dicen, tenemos que matar a este hombre porque él derrumbará el gobierno, derrumbará al pueblo religioso. Así que le mataremos ahora. Ahora, la forma en que mataban a la gente hace 2000 años no era cortándoles la cabeza, ni poniéndoles en una cámara de gas, ni les daban la silla eléctrica, los crucificaban. Le crucificamos. Está muerto. No sonrías, David, estás muerto. Ahora, aquí viene un hombre con el nombre de Morris Cerulo. Como 2 meses después de la muerte y el entierro de David. Y yo vengo y digo, pueblo de Israel, pueblo de Israel, quiero decirles algo. ¿Se acuerdan de David? Una pequeña ancianita que había sido paralítica. Un pobre hombre que era cojo, una pobre persona que era ciega, alguien que era sordo. Dice, oh sí, recordamos a David, él hizo muy grandes milagros. Fue un obrador de milagros. Y yo les contesto, un segundo, quiero decirles algo respecto a David. David no fue un hombre. David, quien ustedes vieron, fue el Hijo de Dios. ¿Sabes lo que dirán de mí, David? Me van a mirar y van a decir, sí, pues Morris era una buena persona. Y sabes, viene de una familia tan buena. Sabes, no había señales de locura en su familia. Pero el pobre se pasó. Quiere decirnos que David era Dios. ¿No ven? Hoy día no tenemos que probar nada. Solo nos paramos detrás del púlpito. Abrimos la Biblia, enseñamos la Biblia, el primer punto, el segundo, el tercero. Enseñamos, predicamos, nos damos la mano. Nuestros hijos crecen y nos siguen en la iglesia. La iglesia crece de generación en generación y los niños heredan la religión de su papá y su mamá y consiguen unos cuantos seguidores. También el señor Moon, él consiguió como 3 millones de ellos aquí.
También las religiones del este de Asia, también el comunismo, nació hace 60 años con un plan para apoderarse del mundo en 100 años. Y el comunismo hoy día ocupa el 60% de la superficie de la tierra y domina y esclaviza y controla el 40% de la población en el mundo, el comunismo. La tarea que tuvieron en la iglesia primitiva y los apóstoles fue esto: demuestren al mundo que ese hombre llamado Jesús, que todo el mundo conoció y vio y tocó y sintió su carne que era humana, ¿qué hizo Jesús cuando Jesús tuvo hambre? ¿Qué hizo Jesús cuando se cansó? ¿Qué hizo Jesús cuando Él tuvo sed? Ahora díganme, ¿cómo van a convencer a un mundo de que esta persona en la carne es Dios? Gracias, David. Te amo. Ahora saben cuál es el problema hoy día. Nos hemos desviado de nuestra labor. ¿Saben por qué la iglesia primitiva alcanzó al mundo entonces conocido en el primer y el segundo siglo? Fue porque permanecieron fieles a su labor, y su labor era de convencer al mundo de que Jesús no era como ningún otro Dios, sino que vivía. El primer sermón que Pedro predicó después de tambalearse por la calle y levantar al paralítico y alborotar toda la alabanza en la sinagoga, y la gente le miró, y ¿qué dijo Pedro? Se puso en pie y dijo: no me miren a mí como si yo sané a este hombre. Dijo: Jesucristo de Nazaret le sanó. Y hermano, escúcheme, toda la multitud dentro de la sinagoga rugió, y el sacerdote los dirigió y dijo: ¿cómo dices Jesús de Nazaret? Jesús está muerto, le matamos, le vimos enterrado en la tumba. Y Pedro siguió: no me dejaron terminar. Dije: por fe, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero quien Dios levantó de la muerte. Thank
Produjeron la prueba, produjeron la prueba, produjeron la prueba. Sí, está bien, hablen al Padre, está bien, háblenle. Miren al hermano Cerulo, ¿cómo nos desviamos tanto de nuestra tarea? ¿Cómo es que nos interesamos más en gimnasios, encuentros de natación, clubes de béisbol? No digo que estén mal todas esas cosas, pero les dije que tenemos que establecer un orden de prioridades. Si esto es lo más importante, hermano, el alcanzar al mundo, entonces ¿por qué gasta tanto tiempo la iglesia en todo lo demás, en su programa que no produce resultados? Hablemos de su método. ¿Entienden a lo que me refiero? ¿Cuántos saben por qué es más fácil predicar hoy día de lo que era hace 2000 años? ¿No ven? No podían levantarse y predicar que Jesús era el Hijo de Dios hace 2000 años. ¿Saben por qué? Porque ellos predicaban a la gente que caminó con Él. Predicaban a la gente que había hablado con Él. Predicaban a la gente, hermano, que había comido con Él y durmió con Él. Y ellos decían, bien, dicen que Jesús es Señor, pruébenlo. ¿Quieren que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que no era un hombre cuando lo tocamos y le sentimos? ¿Quieren que creamos que Él era la palabra? ¿Ven cuál era la tarea de la iglesia primitiva? Era no solo de predicar y convencer al mundo de que Jesucristo es Señor, pero aférrense a su asiento. Era mucho más que eso. Tenían que convencer al mundo de que Jesucristo era Señor desde la fundación del mundo. Tenían que convencer al mundo que en el principio era el Verbo, y que era antes del principio, y que hizo el principio, que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo se hizo carne. Intenten hacer eso. Vayan, les desafío. Les desafío. Pruébenlo. Y se verán enfrentados a tener que hacer y contestar esta pregunta: Dios, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y dijo: estas señales seguirán a los que creen. Así que después que el Señor les había hablado a ellos, escuchen esto ahora, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudando ellos al Señor. ¿Eh? ¿Quién dijo que no? Allá afuera, ¿quién me está sermoneando? ¿Otro no aquí? ¿Cómo dice que no? Pues voy a probarle otra vez ahora. Y ellos salieron y predicaron en todas partes,
ayudando ellos al Señor. Oí unos cuantos más nos. ¿Es lo que dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y por qué no actúan como si así dice? ¿No ven? Lo leí mal al principio, pero solo mal con respecto a lo que dice la Biblia, no mal con respecto a cómo ustedes actúan. Díganlo conmigo. Toda verdad es paralela. Díganlo otra vez. Díganlo otra vez. Una vez más. Ahora hemos tomado como paralelos de la verdad diferentes cosas. Personas del Antiguo Testamento, personas del Nuevo Testamento, pero ahora tomaremos como un paralelo de la verdad a Jesucristo mismo. ¿Qué debemos hacer, hermano Cerulo, para poner en práctica las obras de Dios? Cuando examinan la vida y el ministerio de Jesucristo, descubrirán que solo habían dos maneras en las que Jesucristo hacía las obras de Dios. Solo dos maneras. Una, la gente venía y literalmente tomaba el poder milagroso de Jesús. La mujer con el flujo de sangre, el ciego Bartimeo, y también la mujer sirofenicia, esta mujer gentil que no debía entrar a la dispensación judía, por decirlo así. Se metió a escondidas y Jesús detuvo el reloj del tiempo y le dejó entrar. Y Dios sanó, Jesús sanó a su hija y luego puso en marcha otra vez el reloj del tiempo. La segunda vez el tiempo se detuvo. Pero hubo otro gran milagro que nos demuestra a nosotros la segunda manera en que Jesús hacía las obras de Dios. Sé que esto hará estallar una bomba, otra superbomba, pero hemos sido atacados tanto hoy. ¿No es hermoso ser atacados por el Espíritu? No hay ningún lugar en toda la palabra de Dios donde encontrará que Jesús haya orado por una persona enferma. Nunca lo hizo. Ahora, no es malo orar por los enfermos. La Biblia nos amonesta. Llamad a los ancianos de la iglesia, ungidles con aceite, la oración por los enfermos, la oración de fe para sanar a los enfermos, y el Señor los levantará. Se nos amonesta a orar los unos por los otros, confesar nuestros pecados y luego orar los unos por los otros para ser sanados. Está bien, pero estamos tomando como nuestro paralelo para la verdad ahora el ministerio de Jesucristo, y Él nunca oró por una persona enferma. Usted dice, hermano Cerulo, ¿cómo es que ministró a los enfermos? Un día estaba en la sinagoga y había un hombre ahí
que tenía una mano seca. Y Jesús, al discernir en el Espíritu que atrás en alguna parte había un hombre con una mano seca, le dijo: ponte de pie y estira tu mano. Y el hombre con la mano seca, ahora muy visible para todos, bajo la orden de la palabra de Jesús, hermano, esa mano comenzó a salir de esta forma y fue totalmente sanada. Un leproso se acercó al maestro y se postró delante de él y dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús respondió: quiero. Y se acercó a él y le hizo un masaje en la cabeza y en los hombros, y luego comenzó a interceder delante del Padre por él. Oh, disculpen, tenía una visión de ustedes en vez de Jesús. Miró al hombre que era leproso y le dijo: yo quiero, sé limpio. E inmediatamente le dejó la lepra. Cuando Jesús llegó a la casa de su amigo Lázaro, se había detenido con la mujer con el flujo de sangre. Y cuando llegó, la casa de Jairo, se había detenido con la mujer con el flujo de sangre. Y cuando llegó ahí, había un montón de lamentadores profesionales llorando y lamentándose porque Jairo, el gobernante de la sinagoga, su hija había muerto. Jesús no fue a la casa de Jairo para fracasar. Pero saben, se encontró con mucha oposición, y también Jairo, y usted también lo hará. No hay ninguna manera de entrar a la esfera o al reino sobrenatural para conseguir que Dios comience a usarle para manifestar el poder sobrenatural sin encontrarse con y sin experimentar conflictos. ¿Saben lo que Jairo tuvo que enfrentar? La primera cosa que tuvo que enfrentar eran sus compañeros religiosos. ¿No ven? Porque Jairo era un líder de la sinagoga. Y sus compañeros religiosos le tomaron y le dijeron: Jairo, ¿cómo has podido deshonrar así a tu familia? Eres el gobernante de la sinagoga. Y ha salido corriendo detrás del sanador. ¡Qué vergüenza! ¡Qué desgracia! Mira lo que has hecho a tu familia. Mira lo que has hecho a tus hijos. Tu hija está muerta porque tú saliste corriendo detrás de y confiaste en el sanador. Ahora quiero agregar esto antes de entrar a la revelación del ministerio de Jesús, que pondrá una clave en sus manos para poner en práctica las obras de Dios aquí mismo. Vamos, díganle: diablo, vamos. Vamos, díganle.
Ahora, más vale que sepan cómo tratar con las fuerzas negativas de la incredulidad. Estamos aquí en un ambiente donde la unción fluye como un río. ¿Qué hará cuando entra a su iglesia? Vamos. Ahora, no digo que su iglesia... No lo diré. Pero ¿qué hará cuando regrese a su casa? O cuando regrese al ambiente de conservatismo o incredulidad. Y la gente comience a ridiculizarle y criticarle porque, oh, he asistido con Morris Rulo a la escuela de ministerio y estoy avivado y gloria a Dios. Diablo, cuidado, te vamos a correr de esta ciudad. ¡Vamos! ¿Qué hará usted? Alguien toma un vaso de agua fría, hermano, y lo echa sobre su experiencia. ¿Ja? Tratan de decirle que lo tome con calma. Ya no estás en la escuela, tómalo con calma. Le diré lo que Romanos 3 dice que debe hacer. Así es como debe tratar con las fuerzas negativas de la incredulidad. Le diré lo que hizo Jesús al llegar a la casa de Jairo, hermano. Se dio la vuelta y les dio la espalda a todos aquellos lamentadores, incrédulos, profesionales. ¿Tiene una iglesia llena de ellos? Pues les dio la espalda, hermano. Y dijo, Jairo, ven conmigo. Dijo, vinimos aquí para hacer algo. Dijo, no escuches a ninguno de ellos, prosigamos con nuestra tarea. Amen. Amén. Amen. Amén. No se preocupe de lo que diga la gente, hermano. Solo prosiga con la tarea de sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Y dejemos que las obras hablen por sí solas. ¿Pueden verle ahí arriba? Está en ese cuarto, hermano, con la muchacha que yace debajo de la sábana. Ya está muerta. Pone su mano debajo de la sábana, mira sobre el hombro, ve a Jairo y dice, hemos venido aquí para este propósito. Así que el corazón de Jairo está en su garganta. Dice, no sé, Jesús. Pues he puesto toda mi reputación en ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, si alguna vez pone toda su reputación en Jesús, no tiene que preocuparse. Es cuando la pone en usted mismo que tiene problemas. Al verle con su mano debajo de la sábana, mírele. Toma a la niña de la mano y le dice, Talita, o sea, niña, su cuerpo está ahí, pero no su espíritu. Ya ha dejado su cuerpo, ya ha salido al corredor del tiempo, y por allá afuera se oye... Y su espíritu se detiene, hermano, y da la vuelta y regresa otra vez debajo de la sábana. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Ella bota la sábana. Jesús la levanta de la cama y dice, Jairo, aquí tienes a tu hija.
¡Oh, gloria a Dios! Hermano, cuando ella baja la escalera, hermano, le digo que daría cualquier cosa por ver las caras de aquellos líderes religiosos. Ahí viene bajando esa niña, hermano. 16 personas casi se mueren de un infarto. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Jesús, díganlo conmigo, toda verdad es paralela. Levanten sus manos y díganlo. Díganlo otra vez. ¿Pueden verle en la tumba de Lázaro? Podríamos seguir así todo el día. ¿Lo pueden ver? Al pararse frente a la tumba, Marta le dice, al salir a buscarle, si solo hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Jesús dice, tu hermano resucitará. ¿Para qué crees que vine aquí? Me dijeron que tu hermano estaba enfermo. No tengo la culpa de que se haya muerto antes de que yo llegara. Aún así he venido para sanarle. Ella dice, sé que en la resurrección mi hermano se levantará. Jesús dijo, Marta, abre tus ojos. Yo soy la resurrección. Lázaro, sal fuera. Y aquel que estaba atado por las túnicas de sepultura salió de la tumba. Jesús dijo, suéltenle. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Suéltenle! Para andar a mi casa, Ramara. Caminando por la calle un día, un hombre que era capitán en el ejército de Roma nos dio el secreto del ministerio de Jesús. Él estaba a cargo de una centuria. El centurión tenía un siervo que trabajaba por él. Y estaba enfermo, en cama, totalmente paralizado. Y este capitán del ejército, que era un centurión, y la palabra centurión significa 100, significa que estaba sobre un grupo de 100 soldados en el ejército de Roma, salió a la calle y se encontró con Jesús y dijo, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. E inmediatamente Jesús dijo, yo iré y le sanaré. No. ¿Para qué andar con rodeos, hermano? O es la palabra de Dios y es infalible y no hay siquiera la más mínima posibilidad para un error. Y es por esto que les digo que no pueden tener fe sin infalibilidad. Tiene que ser como Job, que dijo, aun si me matare, confiaré en él. Jesús dijo, he venido aquí para este propósito, iré a tu casa, y dijo, le sanaré. Pero el centurión contestó, dijo, Señor, dijo, no es necesario que vengas a mi casa. Dijo, solamente tienes que pararte aquí y hablar la palabra, y mi siervo, que está en cama, paralizado,
se levantará tan pronto como abras tu boca. ¿No ven? Este hombre reconoció algo. Y les diré, jamás pondrán en práctica las obras de Dios hasta que tengan un avance espiritual, hasta que sus ojos sean lavados con el colirio del Espíritu Santo, hasta que ustedes salgan de su ambiente. Este hombre era un capitán en el ejército de Roma, pero eso le daba igual. Se postró a los pies del maestro en la calle y reconoció a Jesucristo como Señor. Trasladó su lealtad de su ambiente, Roma, a Jesús, el Hijo de Dios. Y Dios nunca le podrá usar hasta que esté dispuesto a ser quebrantado con todas estas cosas que son un estorbo. Toda verdad es paralela, dijo. Señor, la razón por la cual no quiero que vengas a mi casa, dijo, mira estas franjas del ejército. Dijo, ¿sabes qué? Soy un hombre de autoridad. Cuando yo entro a mi guarnición y digo, vengan, dijo, deberías ver a mis soldados. Ellos saltan y corren. Dijo, cuando yo digo, vayan, deberías verles. Ellos corren. Léanlo en Mateo. Ellos corren. Cuando digo, vengan, vienen. Cuando digo, vayan, ellos van. Dijo, Señor, tú y yo tenemos mucho en común. Dijo, yo soy un hombre de autoridad en la guarnición de Roma. Pero dijo, tú también eres un hombre de autoridad. Pero tu autoridad no es en el ejército de Roma. Tu autoridad no es sobre 100 personas como la mía. Estoy confinado, estoy limitado. Pero tu autoridad y tu poder es sobre toda enfermedad, es sobre toda dolencia, es sobre todas las obras del enemigo. Quédate aquí mismo. Solo habla la palabra, solo habla la palabra, solo habla la palabra y mi siervo se levantará. ¿Saben lo que hizo? Les diré lo que hizo. Le quitó los límites a Cristo. Dijo, Jesús, te reconozco como Señor, no solo un hombre, pero como Señor. Si fueras un hombre, insistiría que hicieras como hacen los doctores, ir hasta mi casa para administrar la sanidad, pero no eres un hombre, eres Señor. Así que comienza a actuar como quien tú eres, habla la palabra y mi siervo se levantará. ¿Escucharon eso? Vamos, ¿escucharon eso? Dios quiere que le quitemos los límites y que dejemos de tratar de traer a Dios a nuestro ambiente. Que dejemos de tratar de traer a Dios a nuestros sentidos naturales. Es por eso que nos ha dado un sentido sobrenatural, la fe, que obra a través de Cristo que está en nosotros, para que podamos quitarle los límites a Dios y tratar con Dios como Él es, un poder sobrenatural. Podemos quitarle los límites a Él. Habla la palabra. Habla la palabra, extiende tu mano. Quiero ser libre. A los vientos y a las olas, calma, enmudece. A los panes y peces, multiplicaos. A los muertos, salid fuera. A los ciegos, ved.
a los sordos, oíd. Al cojo en el estanque de Salomé, levántate, toma tu lecho y anda. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Hable la palabra, habla la palabra, habla la palabra, habla la palabra. Dios envió a Jesús con un propósito, 1 Juan 3:8. Para este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora quisiera hacerles una pregunta. ¿Acaso no conocía Dios el límite del poder de Satanás? ¿Cómo sabe que él conocía eso, hermano Cerulo? Porque Dios trató con Satanás en el cielo. Lucifer fue un gran ángel de Dios. Se rebeló contra Dios. Dios le tomó junto con una tercera parte de los ángeles que le siguieron a Lucifer en esta rebelión, y Dios les arrojó de los cielos. Ahora, no tenemos tiempo para hablar sobre esto esta mañana, pero ¿conocía Dios el límite del poder del enemigo? Sí lo conocía, porque una tercera parte de los seres angelicales siguieron a Satanás. Quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Qué pensarían de un Dios que enviaría a su Hijo? Recuerden, 1 Juan 3:8, ¿qué dice? Dice, para este propósito apareció el Hijo de Dios. Para destruir, Dios le envió aquí para destruir las obras del diablo, destruirlas. Ahora, ¿qué pensarían de un Dios que mandase a su Hijo para luchar contra las fuerzas de Satanás, cuya fuerza Dios conocía? Porque tuvo que tratar con él en el cielo y también tuvo que tratar con él en la tierra, debido a que Satanás fue a Adán y le robó a Adán las llaves de esta tierra. En realidad no le había robado. Adán se las entregó a él debido a su desobediencia. Ahora capten lo que digo. Vamos, capten lo que digo. ¿Qué pensarían de un Dios que conociera la fortaleza del poder del enemigo y enviara a su Hijo para luchar contra ese poder, pero no le equipara para la batalla? ¿Qué pensarían de un Dios así? ¿Eh? ¿Están allá afuera? ¿Qué pensarían de un Dios así? Pues no mucho. ¿Qué pensarían del ejército de los Estados Unidos si yo fuera un soldado en ese ejército y estuviéramos en guerra? Y hubiese un grupo grande de ametralladoras a un costado de un cerro y tuvieran atrapada a mi compañía. Luego dice el comandante en jefe, solo hay una persona aquí que puede sacarnos de esto. Su nombre es Morris Cerulo, llámenlo. Así que salen y me llaman y yo entro y me reporto con mi comandante. Sí señor, aquí estoy, sí señor. Y él me dice, Cerulo, tenemos un grupo enemigo allá arriba y tienen 16 ametralladoras. Nos tienen atrapados aquí, tú eres el único que puede ayudarnos, sube allá y encárgate de ellos para que podamos seguir avanzando. Le digo, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, subiré señor, sí señor. De repente el comandante me dice, espera un segundo. Me dice, ¿a dónde vas? Le digo, voy allá para liquidarlos. Me dice, ¿dónde está tu arma? Oh, le digo, espere un segundo, la olvidé, regresaré a mi carpa a buscarla. Él dice, es igual, dice, llévate la mía. Así que extiende la mano y me da su pistola.
Me dice, toma, ten la mía. Y le digo, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Así que tengo su pequeña pistola y allá voy. Ahora sí que subiré contra ellos. 16 ametralladoras, aleluya. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna idea? ¿Tienen alguna idea de lo que sucederá con el soldado Cerulo? ¿Eh? Sí. Alguien está diciéndome adiós. Ahora, ¿qué pensaría usted de un Dios que conociera la capacidad del poder del enemigo y que enviara a Jesús aquí para enfrentar esa fuerza? ¿Qué pensaría usted de un Dios que no le equipase con mayor poder? Copa Shantaramat. ¿Saben de qué hablamos? Vamos, ¿saben de qué hablamos? ¿Lo pueden sentir? Cada vez que mire de frente la obra del diablo, sea la enfermedad, sea el poder demoníaco, sean las drogas, sea la opresión, sean los hogares quebrantados, sea lo que sea, usted recuerde una cosa: que mayor es el que está en vosotros. Corramasatara, Cotorramasandara, Ocosondoro Moquita Raba. ¿Están listos? Vamos, extiendan las manos. ¿Están listos para la clave? Vamos, ¿están listos para la clave? Coparamasantara Maki. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pensarían de Jesús? Pueden bajar las manos un momento. ¿Qué pensarían de Jesús? Quien conocía la fuerza del poder de Satanás, quien fue tentado y probado y atacado en todos los puntos, así como nosotros. Díganme, ¿qué pensarían de Jesús? ¿Que ahora hace qué? Ir por todo el mundo. ¿Qué pensaría si su padre le mandara aquí para enfrentar al enemigo sin darle las armas necesarias, no solo para luchar, sino un poder mayor para destruir? Ahora dígame usted, ¿qué pensaría de Jesucristo si nos enviara a usted y a mí a enfrentarnos al enemigo sin equiparnos a nosotros? Que fluya, hermano, algo está sucediendo, que fluya. Escuchen, Efesios 4, lo leímos la noche de apertura, lo leeré otra vez. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y les dije que me gusta lo que la versión amplificada dice, y se lo leí a ustedes en el mensaje de apertura. Y aquí está el versículo 12 en la versión amplificada, en la Casiodoro de Reina dice para la perfección de los santos, y la en la amplificada dice que fue su intención fue la perfección y el pleno equipamiento de los santos. Escuchen, su intención fue la perfección y el pleno equipamiento de los santos
para que ellos hagan la obra del ministerio de fortalecer al cuerpo de Cristo, la iglesia. Sí, sí, sí. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y así como el Padre me envió, así os envío a vosotros. Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, echad fuera a los demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No pueden dar nada que no tengan. No tengo plata ni oro, dijo Pedro, pero lo que tengo. Vamos, nos vamos a deshacer de este cristianismo psicológico y vamos a ir ahora mismo a la realidad. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Dónde está la experiencia? Jesús. Quiero relatarles una historia. Es verdadera. Sucedió en un pequeño pueblito. Es un pueblo que llamaríamos un apeadero en el estado de Pensilvania, aquí en los Estados Unidos. El pueblo era algo así. Tenía una colina en un lado, se baja por la colina y luego apenas hay suficiente tiempo para pasar por la curva, luego se sube por el otro lado de la colina y ya está en la salida del pueblo. Solo tenía unas cuantas tiendas, tenía una gasolinera y en la gasolinera había un departamento de policía, una tienda de comestibles, la oficina de correos. Todo junto en este pequeño edificio le da una idea de lo pequeño que era este pueblo y lo llamaban un apeadero. Había un viejito ahí, estaba jubilado y le nombraron como la autoridad principal de ese pueblo. Le dieron un bonito sombrero de policía. No podían tener un departamento de policía. Así que buscaron a este hombre jubilado con 70 años de edad. Era bajo, flaco y huesudo. Y llevaba puesto el sombrero de policía. Y luego en el lado, ni siquiera tenía un uniforme, es lo único que tenía, el sombrero de policía. Pero también aquí tenía una insignia. Una bonita insignia brillante. Y cada día ese hombre jubilado, huesudo y flaco, se sentaba en su silla y se mecía de adelante para atrás, delante de la gasolinera y el correo y la tienda de comestibles y el departamento de policía. Y él se mecía todo el día y veía a todos los coches que bajaban por un lado de la colina y subían por el otro. Y un día aparece este tremendo camión de carga de 12 metros de largo, subiendo la colina a toda velocidad y luego bajando por la colina. Y había un letrero en la subida que anunciaba la entrada del pueblo y el límite de velocidad era de 15 kilómetros por hora. Y aquí viene este camión volando a 120 kilómetros por hora. Aquí viene a todo dar. Y este hombre jubilado, viejo, huesudo y flaco, con 70 años, que ha sido nombrado como el policía de este apeadero, ve al camión, se levanta de su silla y corre al medio de la carretera
y se para delante del camión que viene bajando la cuesta a 120 kilómetros por hora y hace así. El camionero, que tiene un cuerpo musculoso y sólido que pesa unos 110 kilos, maneja el camión, mira en la carretera y luego no lo puede creer. ¿Qué hace ese hombre loco en la carretera? Y detiene el camión y se baja y cierra la puerta con fuerza y corre hacia el pequeño hombre flaco, huesudo, bajo, jubilado, con 70 años de edad, que sigue en la carretera. Y cuando este hombre musculoso de 110 kilos se acerca para gritarle a este viejito, de repente se fija en la insignia que lleva. Y en ese instante este camionero de 110 kilos se inmoviliza. Y este viejito flaco, con 70 años, jubilado, nombrado como policía, con una responsabilidad y con autoridad, apunta su pequeño dedo de 70 años, hermano, y se acerca a este hombre de 110 kilos y le señala con el dedo en la cara y le da una buena regañada por todo lo que ha hecho. Y este camionero de 110 kilos, hermano, que destaca por encima de este policía flaco, huesudo, jubilado, con 70 años de edad, parado ahí, le mira y le dice: sí, señor. Le dice: sí, señor. Sí, señor. Lo siento, señor. No lo hice adrede. No me di cuenta, señor. Lo siento. Luego este pequeño policía flaco, viejo, jubilado, débil, huesudo, con 70 años, le dice: sígueme. Y este pequeño policía flaco cojea hacia el departamento de policía con este camionero que pesa 110 kilos detrás de él, hermano. Le da una multa y el hombre la paga, y luego el policía le da otra buena regañada y le dice: no se te ocurra pasar por este pueblo a esa velocidad así otra vez. No, señor, no lo haré, señor, no lo haré, señor, lo siento. Luego regresa al camión y, hermano, sigue su curso bajo su juzgamiento. Ahora le tengo nuevas, hermano. El diablo no le mira a usted su tamaño, su talla, su forma. Solamente hay una cosa que le interesa a Satanás, hermano, y es esa insignia. Y, hermano, usted puede ser una viuda de 70 años. Lo único que tiene que hacer, hermano, es saber que como mi Padre me ha enviado, así yo os envío. Habla la palabra, habla la palabra, habla la palabra, habla la palabra. Vamos, pónganse de pie y levanten sus manos en alabanza. Hablen la palabra, hablen la palabra, hablen la palabra. Jesús, Jesús, Jesús.
O catarama sandara maquito robo sandirima corra basanta. Mientras salen y predican, sanan a los enfermos y limpian a los leprosos y echan fuera a los demonios. De gracia han recibido, den de gracia. Todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo conforme a cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Ahora, escuchen al hermano Cerulo. Por todo este edificio, son casi las 12, pero no me importa qué hora es. En el nombre de Jesús, les diré que es el tiempo de la cosecha para ustedes. Y es tiempo ahora mismo que reciban las llaves del reino y que reciban el poder y la autoridad para hablar la palabra, hablar la palabra, hablar la palabra, hablar la palabra. En el nombre de Jesús, corran a este altar, busquen un lugar en la hilera. Póstrense entre las sillas, pero hagan algo. Vamos, encuentren a Dios. Levanten esas manos. No entierren la cabeza. Levanten la cabeza. Levanten la cabeza. Levántenla. No se quede nadie en su asiento. Levántense todos y busquen un lugar para orar. Arrodíllense. Levanten esas manos. ¿Qué debemos hacer? Toda potestad os es dada, como mi Padre me envió, así yo os envío. Sanen a los enfermos, hablen la palabra, hablen la palabra. Infalible, impregnable.